Hoy la presentación de Sabor Social tiene que ser un motivo de felicitación doble. En primer lugar, a la marca Tierra de Sabor por diversificar, desde el punto de vista de su proyección, diversificar lo que forma parte de Tierra de Sabor, por mantener el apoyo a la industria agroalimentaria en todo lo que eso significa y por hacer esta confluencia que hoy presentamos aquí, que en mi opinión representa muy bien no solo las políticas que quiere desarrollar el Gobierno de Castilla y León, sino una realidad que es el de la sociedad de Castilla y León. Una sociedad que creo que está bien representada por el sector primario, por la industria agroalimentaria, al fin y al cabo en términos de nuestra actividad, de nuestra riqueza, tiene un peso muy importante y desde luego lo tiene en el futuro de Castilla y León de manera relevante. En segundo lugar, por la vinculación que tiene al territorio, que es otra cuestión trascendental para la comunidad. Todo lo que tiene que ver con los debates, con las cuestiones territoriales, son fundamentales. Y, en tercer lugar, por la confluencia de lo social, algo que forma parte del corazón de las políticas de la Junta de Castilla y León, del Gobierno, de la comunidad, pero yo creo que también del corazón de los ciudadanos de Castilla y León. Y esa confluencia entre ese sector productivo, el territorio, el sector agroalimentario, el territorio y las políticas sociales, creo que pone de manifiesto una perspectiva de éxito a la que hoy, de alguna manera, se une la presencia aquí de las entidades sociales más relevantes de Castilla y León y también las de una fundación, como es la Fundación Sandra Ibarra, que junto a la Consejería de Agricultura intermedia entre esa perspectiva de responsabilidad social de las empresas agroalimentarias y la perspectiva social representada, yo creo que por el conjunto de los ciudadanos, pero también por las principales entidades del sector social. Y, por lo tanto, esa confluencia, en mi opinión, es muy importante. Yo creo que, como ha señalado ahora mismo el responsable de Vitartis, la responsabilidad social corporativa, en mi opinión, debe formar parte de las políticas empresariales, forma parte de su reputación y, a pesar de el carácter discreto que acabas de señalar, que debe orientar este tipo de actuaciones, yo creo que incrementa sensiblemente la reputación de las empresas que tienen políticas socialmente responsables. Y esto está demostrado desde el punto de vista de la propia viabilidad de las empresas, desde el punto de vista de sus responsabilidades con sus propios componentes, con sus trabajadores, de la responsabilidad medioambiental, pero también de la responsabilidad social. Y en Castilla y León existe un movimiento del tercer sector, que también forma parte del corazón de las políticas de la Junta. Creo que desde hace muchos años esto ha sido así. Y, por lo tanto, es un motivo de satisfacción poder recibir hoy este acto en esta consejería, más aún cuando la Fundación Sandra Ibarra y su propia presidenta desde el primer momento planteó como una de las iniciativas primeras la posibilidad de suscribir el convenio que hoy se ha firmado entre la consejera de Agricultura y Ganadería y Sandra Ibarra para aportar fondos a la Fundación y al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Un centro que tiene una relevancia muy importante en el contexto de la investigación del cáncer en España, y desde luego en Castilla y León es el buque insignia de la investigación frente al cáncer, y en el que además yo quiero recordar las palabras de uno de sus máximos responsables. Hace algo más de una década, un investigador todavía joven, hoy ya es un poco más maduro, se trasladó desde Estados Unidos para dirigir el Centro de Investigación del Cáncer.
y a los pocos años comentaba con una cierta pena la diferencia que había encontrado desde el punto de vista de los apoyos a los centros de investigación más punteros. Él estaba acostumbrado a una cultura, la cultura más sajona y de los Estados Unidos de América, en la que las aportaciones desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de las aportaciones privadas a los grandes centros de investigación, eran muy importantes. En nuestra cultura más latina y española, con demasiada frecuencia, vinculamos el futuro, el desarrollo de los centros de investigación más relevantes a los apoyos públicos. Y esto es imprescindible, desde luego para los responsables públicos es una obligación, pero también es muy importante desde el punto de vista del desarrollo de la investigación y de la innovación las aportaciones que entendemos como privadas y que por lo tanto debemos entender del sector empresarial, de las distintos tipos de fundaciones y de otras organizaciones privadas. Esto es algo que completa el círculo, como antes señalaba la consejera de Agricultura, y desde luego en la atención al cáncer la principal responsabilidad debe ser de los poderes públicos. Y así lo asumimos desde la sanidad pública, desde Castilla y León, pero este esfuerzo, y en particular en materia de investigación, en mi opinión, es muy importante que se complemente con aportaciones privadas, porque en definitiva lo que pone en manifiesto es el empuje, el interés, las aspiraciones del conjunto de la sociedad civil, también de su sector público y de sus administraciones públicas, en la investigación, en la innovación en materia del cáncer. Yo reitero el agradecimiento a la consejera de Agricultura, a la consejería y a la Fundación Sandra Ibarra por habernos dado esta oportunidad de impulsar y de apoyar al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Todas las contribuciones a mejorar el conocimiento y las alternativas diagnósticas y terapéuticas para los pacientes con cáncer son necesarios, son imprescindibles. Desde la responsabilidad pública tenemos que seguir mejorando esa atención, tenemos que seguir prestando apoyo a los importantísimos equipos de investigación en relación con el cáncer, pero también esto es una llamada al sector privado empresarial y, en este caso, al sector agroalimentario para sumarse a este trabajo vinculado a su responsabilidad social como empresarios, como empresas, a su responsabilidad corporativa en un camino en el que se une, como digo, un sector importantísimo para Castilla y León, una cuestión de territorial que forma parte del núcleo de las políticas de la Junta y una perspectiva social que es una aspiración fundamental de los ciudadanos de Castilla y León y que yo estoy seguro que será recogida por el sector empresarial de la agroalimentación y desde luego con mucho gusto por el conjunto de entidades del sector social de Castilla y León. De manera que muchas gracias y tiene ahora la palabra Sandra Ibarra, presidenta.